Hoy es un día tremendamente especial porque la quería mucho Ani, y justo en la última etapa de su vida habíamos emprendido con el voluntariado y con Mimi y todas las chicas la primera campaña del Comodoro Solidario, y estábamos trabajando para poder llevar adelante una campaña en el hospital. Y por esas cosas el destino justo nos terminó dejando unos días antes de que llevemos adelante esta campaña de solidaridad, que es lo que lo caracterizó a ella toda su vida. La verdad que a mí me cuesta un poco poder hablar, pero lo que tengo para decirle, Jaime, chicos, es que la verdad que tuvieron una mamá de lujo, una mamá ejemplar, una esposa de primera y, como bien dijo Mimi, una amiga que permanentemente estuvo al lado de los que la necesitaban. Creo que Ani es esos ejemplos que Comodoro Rivadavia tenemos que tratar de imitar, tenemos que tratar de copiar y tenemos que tratar de que siempre esté en el recuerdo de todos nosotros. Yo a Ani la comparo también con esos ejemplos de vida que hay muchos en nuestra ciudad, pero que muchas veces los tenemos olvidados. Y en el caso de Ana Grané, creo que cada uno de los que la conocimos tenemos que replicar su historia, contarla y poder lograr que no quede en el olvido. Hoy nos rendimos en este lugar para rendir un homenaje a nuestra querida Ani Grané, pionera y fundadora del voluntariado del Hospital Regional, que allá en los albores del año 1998, el padre Juan Fiabrán, capellán en ese momento del hospital, le expresara la necesidad a Ani de formar un cuerpo de voluntarios, acercándole en ese momento el teléfono de dos señoras de nuestra ciudad, y desde entonces a la fecha, de forma ininterrumpida, el servicio ha funcionado dependiendo de CIVA, Coordinación Institucional de Voluntarios Hospitalarios de la Argentina. Ser voluntario no es una manera de hacer cosas,
sino que es una forma de vida. Y Annie así lo hizo. Demostró su amor por los pacientes internados y sus familiares, ayudándoles en todo lo que estaba a su alcance, aún más de sus posibilidades. Acudía prontamente a cualquier hora, no importaba la hora, si era de noche o era de madrugada, siempre y cuando alguien del hospital solicitara su presencia. Trabajó a brazo partido y hasta tuvo sus diferencias con los distintos directores, en pos siempre del bienestar del paciente, siempre en un marco de respeto y amándolo aún en las discrepancias. Sufría hondamente por los diversos problemas que atravesaba nuestro querido hospital y no escatimaba en esfuerzo, trabajo incansable, horas de sueño en la lucha por resolver las situaciones. Al asistir a su última misa dominical, el sacerdote en la homilía dijo: "Siempre podemos dar un poco más".